¿Qué tal, amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues hoy vamos a hablar de estudio y producción, vamos a hablar de los amigos de Modal Electronics y su nuevo lanzamiento, este Cobalt 5S. Vamos a cambiar la pantalla para que veáis de qué estamos hablando, señores. Hoy os voy a enseñar así unas primeras impresiones. Hemos visto el desempaquetado, ¿vale? Ya habéis visto pues ese unboxing así rápido que me gusta a mí hacer de producto al principio. Y ahora os voy a explicar por encima qué tenemos aquí. Como veis, tenemos 37 teclas sensibles a la velocidad y al aftertouch. Tenemos un sintetizador analógico virtual de 5 voces de polifonía. Y además, amigos, como ya habéis visto en mi Instagram, que he puesto alguna foto, es portátil, lo vamos a poder utilizar con una powerbank donde nos dé la gana, porque va con una conexión de USB. O sea, la podemos conectar con la powerbank cualquier sitio y seguir produciendo, seguir dando rienda suelta a nuestra creatividad. Tiene 16 knobs infinitos, ¿vale? Con un clic con el que vamos a poder ir alternando entre una función y otra. Tenemos una zona de pad táctil de 5 ejes X, Y y Z, dos osciladores con los 40 algoritmos de síntesis de los modelos superiores, además de un filtro de 4 polos, tres envolventes y dos LFO ruteables a través de su matriz de modulación con 4 ranuras fijas y 8 asignables. Y así también por destacar que tenemos un arpegiador y un secuenciador. El secuenciador cuenta con dos formas de grabación, ¿vale? O con dos formas de programación. Tenemos en tiempo real con 512 notas y luego tenemos por pasos con 64 pasos. En el modo arpegiador, que sepáis que vamos a tener una capacidad de 32 pasos. Y que no se me olvide que también tenemos una zona de efectos con chorus y delay. Tiene una memoria de 300 presets y precargados ya de fábrica nos van a venir 200. Y luego vamos a poder añadir 100 más nosotros. Ya sabéis que Modal Electronic cada 2x3 en su web están poniendo descargas gratuitas para poder seguir disfrutando de nuestros equipos. Y además, todo esto, que no se me olvide, lo vamos a poder utilizar también con nuestro iPad, tablet, etcétera, con la aplicación gratuita también, y vamos a poder controlar todo desde la aplicación. Si quieres, controlarlo de la aplicación, y si no, ya veis que lo vamos a tener todo muy a mano en este Cobalt 5S. Diferentes modos también de tocar, mono, polifónico, con glide, bueno, un montón de características que vamos a ver así pues más adelante. Ahora era un primer contacto, tampoco os quiero dar muchísima información y vamos a ir a lo que nos interesa, a ver cómo suena este Cobalt 5S. Así por encima, su distribución, como estáis viendo, nuestro panel táctil con subir y bajar octavas, con la tecla Shift, los mod por aquí, tendríamos los LFO, oscilador, oscilador, filtro, envolventes, arpegio y secuenciador. Y luego pues nuestra pantallita OLED que nos va a dar un montón de información. Luego tenemos atajos de teclado, muchísimas cosas. Sus conexiones, como vais a ver ahora mismo, si me dejan los cables, como veis, la salida de audio la tenemos toda en jack, auriculares, izquierdo, derecho, si quieres ponerlo en estéreo, si quieres ponerlo en mono. Y luego tenemos el pedal de sustain, todo ello en jack. Luego tendríamos pues el típico, la típica conexión de 5 pines de MIDI. Y luego tendríamos en mini jack la salida de entrada de sincronización, toma USB, la toma de corriente con su transformador que no está incluido, que nos quede claro. Y luego el botón de encendido y apagado. Y bueno, la zona de seguridad por si lo ponéis en algún sitio público. Ya está, chicos. Por aquí no hay nada más. Lo que os puedo decir así de entrada es que es pesado, 2,5 kilos de aparatito. Como veis, lo que nos garantiza que tenemos calidad en las tripas de este Cobalt 5S. Fijaos en la parte delantera, ¿vale? La parte de abajo pues tiene unas gomitas también para apoyarlo. Todo metálico, ¿veis? Todo metálico, está bastante bien. La parte de aquí arriba pues tiene zona de plástico, entonces, zona de plástico, zona metálica también. Está muy, muy bien construido. Me gusta mucho. Bueno, vamos a ponerlo mejor, así que se vea. Y vamos a ir viendo cositas, ¿no? Vamos a poner los pads. Primero, analog breezer, y fijaos cómo suena esto. Voy a poner auriculares. Y
fijaos en la pantallita, va indicando por dónde voy pasando, ¿eh? Perdón, ahora sí. Siguiente. Increíble, chicos, cómo suena esto, qué pasada, Pero es que si dejamos Shift activado, cuando le doy a los presets me salta 100, o sea, es una pasada. Venga, ahora sí. Segundo. Voy a callar el micro porque veo que se está escuchando un montón. ¿Veis cómo voy pasando por los diferentes presets y ellos solo se activan? Todo esto lo podéis poner vosotros, lo podéis configurar desde la configuración general, que es muy sencillo, que ahora lo veremos también. Vamos a pasar porque podéis modificar un montonazo de parámetros como esto, ¿no? El que tú selecciones un preset y él solito se cargue. ¿Veis cómo cambia? Que suena esto espectacular, ¿eh? Una pasada. ¿Veis? Ahora si no le doy a patrón, al patch, mejor dicho, al patrón, pues se me va a otro sitio. Bueno, estaba tocando el cutoff, por ejemplo, el filtro, estaba cerrando el filtro, pues se me va al filtro. Pero con este atajo le damos a shift y patch y vamos a entrar dentro de los patrones. Vamos a pasar así un poquito más rápido para que no se haga muy, muy largo el vídeo. Suena espectacular, ¿eh?
esto es configurable, como ya hemos visto anteriormente en más productos de Modal Electronics. Siguiente. Fijaos. Vamos a pasar por los diferentes algoritmos. Cómo va cambiando el sonido, ¿eh? Pasada. Vamos, el siguiente sonido va. Vamos a ver los efectos que tenemos. Vamos a venir aquí. Fijaos, ahora estamos en Chorus. Y vamos a modificar Chorus. Va. A ver. Rey. Deep. Feedback. ¿Cuánto quieres ese dry on wet? Le damos otra vez. Ahora estamos en el segundo efecto, que sería el delay. Vamos a modificar el delay. Venga. El tiempo. Feedback. Filtro. Y el dry on wet. Increíble, venga, seguimos. Siguiente sonidito. Todo esto viene ya de fábrica. Si tú los quieres cambiar y quieres cargar más, entra a la web de Modal Electronics y ya verás, yo te voy a dejar todo en la descripción, como siempre, te dejaré toda la información para que vayas directamente. Y cada semana, casi cada semana, están poniendo presets para descargar para los diferentes modelos de la marca. Así que, si tienes alguno de ellos y no lo sabías, pues vete ya, porque vas a poder descargar un montonazo de sonidos y los vas a cargar muy fácil, ¿eh? Estamos solo en el 20. Voy a pasar así más rápido. 25. Han salido los efectos. Vamos a ir más hacia adelante. Y bajamos de octava. Bajamos. Si queremos mantener sostenida la tecla, le damos a los dos. Fijaos. Lo vamos a dar. Y hasta ahí la tecla de shift y de modulación ahí al lado. Venga, siguiente. Vamos a pasar más. Vamos a ir más hacia arriba. Tenemos 200 precargados de fábrica, así que tenemos un montón de sonidos. Tanks. Vamos a buscar algún bajo.
activado. Y como hemos visto también en otros modelos, pues aquí tendríamos la mezcla de un oscilador a otro. Yo supongo que solamente estoy trabajando con uno. Fijaos, estoy trabajando con un oscilador. Vamos a quitar el arpegiador. Lo quitamos, lo apagamos. Vamos a ver la mezcla. ¡Qué pasada! Seguimos con más arpegios. Luego, dentro de cada menú, que no quería que el vídeo se hiciera muy largo, podemos entrar y modificar pues donde estemos. Ahora en este caso estamos en arpegio, podemos modificar cómo queremos que vaya el arpegio, cuánto dure, que vaya para adelante, para atrás, péndulo, etc. Entraríamos, veis, estamos ahora, le daríamos al arpegio, la zona de arpegio, y vamos a ir moviéndonos por aquí, fijaos. A ver, ahora sí, exacto. Activación, desactivación, ¿veis? División del arpegio. La dirección, también dirección. Vale, que nos vamos a volver locos, vamos a cambiarle. Exacto. La octava. Y yo no estoy moviendo nada, ¿eh? Swing, le podemos dar swing. Hasta 20, no, perdón. Hasta 100, ¿no? No, 64, me vengo arriba. Totalmente diferente, ¿eh? A 0. Ahí estamos. Ah, puedes ir en negativo también. Swing en negativo. Mola, mola, mola. No lo sabía eso. ¿Ves? Aquí aprendiendo cosas. Gate también. Cortando. Ahí, no, hasta 1 y ya está. Y luego sería pues activación o desactivación, muy fácil, ¿lo veis? Esto tanto en el arpegio como en el secuenciador. Si yo me voy a secuenciador, pasamos a otro preset de secuenciador, otro más segundo, porque lo tenía puesto en shift y se me pasa el 100. Bombo, segundo, preset 3, play, cuarto, quinto, el sonido tampoco es que acompañe, vamos a parar, vamos a buscar otro sonidito. Seguimos pasando presets y ahora nos salen más arpegios. Esto es muy Stranger Things. Vamos a modificar este arpegio, no nos gusta así, venga, queremos que se parezca al de Stranger Things. Pues vamos a buscarlo, va, fijaos. Octava, vale, ya estamos aquí, vamos a ir modificándolo. La octava no es, la dirección, péndulo. Así.
ya veis la mezcla. Y este lo podemos poner más grave todavía. Vamos a ponerle el tono. Paramos. Perfecto, seguimos, va. Vamos a dar aquí. Aquí tenemos más arpegios. Está buscando algún bajo. Aquí empezamos a tener bajos ya. Ahora sí. ¡Anda que no mola esto! Podemos pegar horas y horas aquí, señores. Venga, seguimos. Vamos a ver. Voy a subir el volumen, que lo he bajado. ¡Callos! Madre mía, mira que quiero hacer estos vídeos cortos, pero es que no puede ser, es una pasada, ¿eh? Tenemos shift activado. ¿Cómo suena esto, chicos? ¡Qué pasada! El otro. Este no está configurado. No está configurado. Bueno, no pasa nada. Tenemos a todo lo que da de velocidad, ¿eh? Madre mía, a ver. Sí, aquí. Vamos a modificar esto. Vale,
Perfecto, venga, va, siguiente. Más bajos. Es que me pongo nervioso, suena espectacular esto, ¿eh? Madre mía, lo puedo pegar aquí muchas horas. Yo voy a adelantar presets porque no quiero que se haga largo. Siempre lo intento, ¿eh? Yo, la intención por lo menos es que no se haga largo. Mira, también os aclaro que yo pensaba que tenías que dar shift para que se activara el patch, pero no, si pulsas, directamente entramos en los presets. Bueno, pues un detalle más que voy aprendiendo así sobre la marcha, son primeras impresiones. Activamos efecto y vamos a seleccionar efecto, exacto. Vamos a ir al otro efecto porque es que tiene mucho de todo. Perfecto. Venga, va. Otra vez con el shift y nos vamos a los 200. A ver. Bueno, señores, muchísimos sonidos, fijaos. Vamos a adelantar. ¡Wow!
ver. Bueno. Mola, mola mucho. Vamos otra vez a patch. Vamos a adelantar bastante. Vamos a adelantar más. Aquí llegamos ya a los 100, a los 200, perdón. Y son los que vienen incluidos. Y ya está. Y aún así, con el sonido así, podemos hacer muchas cosas. Bueno, chicos, primera toma de contacto con este Cobalt 5S de los amigos de Modal Electronic. Un bicharraco brutal. Que lo vamos a poder utilizar con Power Bank, que tiene un montonazo de presets, sonidos a punta pala. Vas a poder destrozar, estrujar, hacer lo que quieras con el sonido. O sea que un producto muy a tener en cuenta. Me ha gustado muchísimo, de hecho me voy a quedar una hora más trasteándolo porque me ha sabido a poco. Así que el siguiente vídeo profundizamos un poquito más en él. Y bueno, si tenéis dudas o lo que sea, podéis dejármelo en los comentarios. Y así en el siguiente vídeo, que ya iremos un poquito más al atún, como solemos decir aquí. Así que si tenéis alguna dudilla, dejármela ahí en los comentarios. Como siempre, espero que te haya gustado, que te haya servido, simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más aquí en el canal. Si es así, regálame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal. Me está viniendo con retardo ahora el sonido y no sé por qué. Menos mal que me está pasando al final. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!